Buenos días, nos encontramos desde la Media Ampar Villa María en la previa de lo que será la entrega de los premios Planeta Nuevo Milenio, edición 2013, la primera entrega del Grupo Internacional de Estadísticas y Marketing del año. Y bueno, estamos en presencia de una de las empresas que está recibiendo, inclusive por quinta vez consecutiva, es una cooperativa muy importante de la ciudad, así que le vamos a preguntar sus nombres. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Sandro Ceja. Y la empresa es Cooperativa de Trabajo El Sol, limitada. ¿Tu nombre, por favor? Hola, buen día. Mi nombre es Roberto David. ¿Qué servicio es el que están prestando? Bueno, nosotros comenzamos en el año 2000. Nos conformamos como cooperativa. Nosotros veníamos de una empresa en la cual se llamaba Agapito Albert. Y bueno, mediante una gestión que hizo conjuntamente con nosotros el intendente municipal Eduardo Luis Castelo, nos dio la posibilidad de habernos podido conformar como Cooperativa de Trabajo. Sí, mira, en realidad fue una experiencia extraordinaria darnos la posibilidad de el paso que es de ser empleado, asumir un compromiso a ser dueño. Es una responsabilidad terrible. Gracias a Dios, bueno, se ven los hechos a través de 13 años que llevamos adelante el servicio de riego de calles, que gracias a Dios tenemos que agradecer a la ciudad de Villa María como nos sigue apoyando día a día. Contamos con 13 unidades al servicio de riego, que es nuestra actividad principal. En el 2005 agregamos lo que es la construcción y armado de galpones y tinglado, y ahora esta última nueva actividad es la de contenedores. El sistema de riego es para las calles, también para lugares públicos como plazas o, bueno, en este caso puentes. ¿Cómo es el servicio? Sí, hoy estamos regando más de 2.000 calles de tierra. Después tenemos el mantenimiento de limpieza de las fuentes y también tenemos lo que es limpieza de bosque tormenta. También estamos para siniestros, si hay en algún momento que nos requieren los bomberos voluntarios, ahí estamos. Bueno, en la parte de estructura metálica también están realizando obras, ¿no? Sí, estamos realizando obras no solamente aquí en la ciudad de Villa María, sino en todo eso. Fabricamos, bueno, todo lo que sea galpones y tinglado y todo lo que sea relacionado con la metalúrgica. Bueno, también lo nuevo que se ha incorporado en cuanto a lo que es este servicio de volquete, ¿cómo funciona? Sí, mira, nuestro anhelo era dar ese servicio. Bueno, dimos prioridad en su momento a otras actividades y bueno, lo decidimos hacer hace 6 meses atrás con la ayuda del Gobierno Nacional, Ministerio de Trabajo de la Nación, nos apoyó, hicimos un programa que nos ayudaron a comprar el primer equipo. Desde ahí, a los 2 meses, ya estábamos incorporando segundo camión y hoy en la actualidad estamos ya por el tercer. Gracias a Dios nos apoya, como te vuelvo a reiterar, los vecinos de Villa María, están muy agradecidos. ¿Cómo está presentada la firma? Bueno, sí, la cooperativa, bueno, tiene un consejo de administración que está conformada por un presidente, un secretario, un tesorero, vocales y bueno, y 2 síndicos y el resto, ¿no es cierto?, de los asociados. Hoy la cooperativa cuenta con 30 asociados. Cuentan con nuevas oficinas, continuamente están mejorando todo lo que es inclusive a nivel estructura, ¿no? Gracias a Dios pudimos hacer las nuevas oficinas y detrás de la oficina también tenemos un instituto que hoy en la actualidad se están formando 100 alumnos capacitándose con mecánicos de moto. ¿Me podés informar qué teléfono de contacto, si tiene un sitio web para poder comunicarse? Sí, los teléfonos son 4523-353, sino 464802. ¿Sitio web? El sitio web es www.cooperativaelsol.com.ar. Agradecer a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros socios y fundamentalmente a nuestros vecinos de Villa María que nos apoyan día a día para seguir creciendo y llevando un buen servicio al vecino. Bueno, darle un saludo, bueno, principalmente a todos nuestros clientes que nos han apoyado desde nuestro comienzo. Bueno, un saludo también a la gente de la Municipalidad de Villa María, al intendente, que digamos que de una manera prácticamente nacimos juntos, él por un lado políticamente y nosotros por otro lado, ¿no es cierto?, operativamente. Proyectos siempre debe haber, ¿no?, a futuro. Sí, eso es día a día. Reuniones que hacemos, estamos viendo todos los días qué podemos anexarle a la cooperativa, ¿no?, para mantener la fuente de trabajo y seguir creciendo, apostando día a día. Sí, por supuesto.
Bueno, ha sido muy atento. Estamos desde la Merian Park. Esta es la previa de lo que será la entrega de los premios Planeta Nuevo Milenio edición 2013. Reciben por quinta vez consecutiva. Así que ya muchas gracias y seguimos en contacto y les esperamos en el evento. Contenedores El Sol, servicio a las 24 horas. Venta de arena, escombros, tierra, piedra y movimientos de suelo. Servicio diferencial para empresas. Consultas al 0353 4523 353 o 4648012 o en Alvear y Salto Grande, Villa María.